Buenos días. Para la clase de algorítmica del segundo año, tenemos el tema vectores y la capacidad utiliza diversos arreglos unidimensionales en la solución de problemas, aplicando métodos de acceso, búsqueda y ordenación en la solución de problemas. Tenemos varios indicadores que vamos a ir viendo de acuerdo a los problemas que vamos a ir realizando. Identifica las particularidades de los vectores, identifica las características de los vectores, reconoce los métodos de acceso, búsqueda y ordenación de vectores, aplica las operaciones en la solución de problemas, verifica el logro del objetivo. Nosotros ahora estamos en el indicador, aplica las operaciones en la solución de problemas y tenemos un ejercitario sobre vectores. Resuelve utilizando. En el ejercicio 61, que es este, hay que realizarlo con pseudocódigo. En el ejercicio 62, con diagrama de flujo. Y el ejercicio 63, con diagrama de Nassi-Schneiderman. No es que hay que hacer todo en todos los problemas, sino que el 61 solo pseudocódigo, el 62 solo diagrama de flujo y el 63 solo diagrama de Nassi-Schneiderman. Para poder ejemplificar, yo les hice un problema, tengo un problema resuelto. Bueno, lee un vector de 30 componentes, suma sus componentes e imprime la suma y el promedio. Entonces tenemos primero el pseudocódigo y recuerden que no vamos a utilizar para vectores la programación estructurada porque como tiene ciclos y los ciclos son para la parte de diagrama de flujo, realmente se complica mucho cuando tenemos que hacer en los ciclos. Entonces, si hacemos por programación estructurada y lo tenemos que hacer por separado, nuestro diagrama de flujo se vuelven 3-4 páginas. Entonces, vamos a hacerlo con pseudocódigo lineal o secuencial, que va a ser más, vamos a decir, más prolijo en este caso, solo por este caso. Primero declaramos nuestro vector de 30 componentes. Después analizamos cuáles son las otras variables que necesitamos. Y necesitamos suma y promedio. Entonces, tenemos también aquí suma y promedio. Como nos dice que vamos a sumar, asumimos que nuestros valores son enteros. Luego tenemos el ciclo en donde vamos a cargar el vector. Y aquí lo que hacemos es ingresar los datos al vector y automáticamente ya sumamos dentro del acumulador suma. Una vez que cargamos todos los datos y ya tenemos acumulado la suma, podemos hallar el promedio y finalmente imprimir los resultados. Este es bastante cortito y ahora pasamos al diagrama de flujo. Nuestro ciclo desde es el que se hace un poco complicado porque yo pregunto si mi contador es menor o igual a 30. Si es menor o igual a 30, tengo que ingresar el vector. Tengo que acumular y tengo que incrementar mi contador y vuelvo hasta hacer los 30. Y luego, una vez que tengo todos los 30, cuando ya es 31, va a venir al no, va a hallar el promedio y luego va a imprimir la suma al promedio y va a terminar. Eso es lo que hace mi diagrama de flujo de acuerdo a este pseudocódigo. Ahora pasamos al diagrama de Nassi-Schneiderman, que es lo mismo.
declaramos las variables. El ciclo desde lo que tiene es un cuadro que viene aquí, aquí y aquí. ¿Se dan cuenta? La diferencia que era con el otro ciclo es que con el ciclo anterior, que era el ciclo repetir, el repetir se hacía al final, y el ciclo, no me viene ahora en la cabeza el nombre, el ciclo for es en inglés, se hace solamente en el de arriba, no lleva al de abajo, ¿sí? Que eran los ejemplos anteriores que teníamos. Entonces, desde el contador igual a 1 hasta 30, ingresamos, incrementamos aquí no se hace la incrementación del contador como en el diagrama de flujo. En este ciclo se hace como el pseudocódigo. Esto se supone que dentro de este bucle que tenemos aquí va a realizar, una vez que se incrementen los 30, lo que vamos a hacer es hallar el promedio y luego imprimir la suma y el promedio. Entonces, estos son los tres elementos que van a necesitar para poder desarrollar los tres problemas que tenemos aquí. El primer problema: lee un vector de dimensión k y luego hallar e imprimir el promedio de los componentes del vector que no sean cero. Es idéntico a este pseudocódigo, con la diferencia de que aquí, en vez de ser 30, va a ser k. Aquí va a ser k. Y aparte, se le agrega una condición: que el componente no sea cero. Entonces, yo tengo que ver si lo que yo ingreso dentro, si el valor que tiene AC. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es ingresar un sí. Si AC es distinto a cero, entonces, si es distinto a cero, yo voy a hallar, voy a sumar y voy a sumar, y después tengo que hallar el promedio. Recuerden que van a tener un contador más que va a contar cuáles son distintos a cero. O sea que le vamos a agregar un sí, un contador, para que cuente los que son distintos de cero, y luego es el mismo pseudocódigo. El 2: lee un vector de n componentes, halla e imprime el promedio de todos sus valores impares. Bueno, la misma cosa. Va a ser el mismo diagrama de flujo, con la diferencia de que antes de hacer esto, va a preguntar si el valor de AC, va a tener otra preguntita aquí, si el valor de AC es impar. Entonces, si es impar, va a contar y luego va a hallar aquí el promedio solamente del contador de los impares, y también la suma de los impares nada más. El tercero: lee un vector de 30 elementos, efectuar e imprimir las siguientes sumas. Ese era mi perrito. Los valores enteros, los valores decimales, y dentro de los enteros sumar los positivos y negativos. Bueno, eso tenemos que hacerlo con diagrama de Nassis-Niedermann. Ustedes van a hacer el ciclo desde, y dentro de este ciclo desde van a cargar primero, y si quieren pueden hacer dentro de otro ciclo abajo,
pueden volver a leer todos los valores que se cargaron en el vector y preguntar. Bueno, para poder controlar los ejercicios, nuestra clase va a ser el día, el martes a las 15 horas y el miércoles a las 15:30. Aquí está el link de la reunión y pueden unirse a la reunión de Meet para poder controlar los resultados de sus ejercicios. Bueno, nos encontramos entonces el martes a las 15 primeramente. Que tengan un buen día.